llegado. Se llama el Lagueto de San Benedetto. Se paga 1,50 € por persona, y porque hay mucha gente, solo está permitido 1 hora. Esa agua es heladita, solo es más fuerte entra. Aquí empezamos. Ah, loro sono 800 anni, un odore di nozze. El derecho nosotros. Es bonito para venir aquí, pasar con los chicos, se distraen. Bosques. Ya me he caído 2 veces, ¿eh? Aquí hay que venir dispuestos a las caídas. Mis hijos querían meterse, no sé si se van a meter porque aquí. Qué fresco es. Sí, guárdate. Miren el camino. Las rocas. Ella, la de camisa amarilla, es la que controla, ¿no? Que no te pases más de 1 hora, y si te pasas más de 1 hora te va pidiendo los billetes. Mamma, cosa sai di nuotare? Ma è finita già. Ya, cambia tu. Ok, en Roma están que arden y aquí es casi invierno. No, está montando. Franchi. ¿Ya? Toby. Ciao. No te avvicinare a Toby. Papá, me voy a ayudar. No, sí que voy. Chavi. ¿Se cae en el agua? Ayúdale a Francesca. Voy por allá, llévale por ahí. Jodido eres. No le echó la ternura. Ha ha ha.
Miren, Nikita. Nikita se quiere meter. Déjala ahí tranquilo, papá, déjala ahí tranquilo. Tú prende eso. No se vaya a caer. ¡Túpate! Frío. Venir aquí más seguramente en estate, porque como ven, Roma está hirviendo, estamos con una temperatura bien alta y yo vine preparada con la gorra, con todo, con agua, porque pensé que hacía calor. No, como ve, está todo sombra, no llega el sol, eso llega poquito. Al llegar, hasta pagar la entrada, todo esto todavía está, hace calorcito, pero una vez que te metes aquí a hacer este trayecto, es totalmente fresco, es otro mundo, es bonito. Miren el agua que hay, está. Hasta mi perro se ha metido, está con frío. Ellos no quieren salir, están pasando bien. Amigos, ya nos vamos, ya estábamos a punto de partir, de salir, digo, de este lugar, de este lugar hermoso, y estábamos ya a punto de irnos y bueno, pues nos controlaron los billetes para ver si ya estábamos en el horario y ya teníamos que ir. Monasterio en sí está cerrado aún, su horario de apertura son a las 4 de la tarde, pero nosotros todavía no hemos almorzado y estamos con hambre, y mis hijos también están impacientes, ya que quieren irse, entonces ya será para la próxima. Pero les mostramos el monasterio desde otro ángulo, con unas tomas hechas con el dron. Thank you.
amigos, ya estamos llegando al final de la caminata y entramos al restaurante un rato para ver este restaurante que pertenece al monasterio. No ofrecía más que paninos y nosotros teníamos ganas de comer pastas, así que nos fuimos a la ciudad de Subiaco. Bueno amigos, espero que les guste las pequeñas visitas que estamos haciendo a las ciudades pequeñas que pertenecen a Roma o a Lacio, que no están muy lejos de Roma. Regálanos un like, comenten, suscríbanse al canal y que siga creciendo. ¡Chao! Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros estamos en Subiaco, de varios metros, una bajada, donde vamos a encontrar la cascada y vamos a poder meternos un poquito al lago. Espero les guste, suscríbanse, regálenme un like. Espero que mi canal siga creciendo. Yo sé que no estoy subiendo videos contigo porque entiendan, soy mamá, tengo dos hijos, aparte trabajo, pero ahora estoy en vacaciones. Y bueno, estoy tratando de conocer a mi familia y tratando de poderles filmar un poquito para poder mostrarles. Espero les guste. Voy a seguir conociendo Italia, conociendo los montes, las montañas y obviamente grabando para mostrarles un poquito. Ahí nos vemos.